bastante más gente de acá. Sí, buenas tardes, chicos. Estamos en Avenida 9 de Julio y Corrientes, donde ya se están empezando a concentrar los distintos grupos que van a marchar en este 8M, el Día Internacional de las Mujeres. Vamos a ver si podemos obtener algún testimonio de alguna chica. Dale. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Por qué estás hoy acá? Policía, de un estado poco presente. Pau. ¿Quieres hablar? Por acá. ¿Por qué estás acá? A ver, vamos a ver. Pauli, chicas de acá. Buenas tardes, chicas. ¿Por qué están marchando? ¿Eh? Mira, vengo a acompañar a mis compañeras de Guernica. Porque también, violencia también es que, por ejemplo, una madre no tenga el lugar donde vivir. Entonces, creo que eso es lo que me convocó porque soy mamá. Más allá que yo tengo un lugar, no todas las mujeres tienen la misma suerte. Y muchas de ellas sufrieron violencia de género. A ver por acá, buenas tardes. Hola, yo soy Nicole de la Comisión de Mujeres de la Asamblea de Guernica. Nosotros estamos acá porque precisamente muchas de nuestras compañeras huyeron de sus hogares a tomar una tierra en Guernica y lo único que recibimos por parte del gobierno fue represión. Hace 8 meses que venimos peleando por la vivienda y hace 3 meses que estamos en una mesa de negociación con el Estado. Ellos dijeron, Paulina, que a finales de enero iban a terminar con la perjudicación de los lotes con servicio y hasta el día de hoy no hicieron nada. Sí, chicos, disculpen, hay mucho ruido y no lo sabemos. Sí, enseguida volvemos allá al obelisco a la 9 de julio porque ahora hay una noticia urgente, dale.